espero que se disfruten esos videos, que se sienten a tomar su mejor bebida. Yo después de grabar me voy a tomar un cafecito. Cuánto me quisiera, de verdad, me encantaría, me gustaría estar con que sea con unos cuantitos del grupo y podernos hacer nuestro chisme entre nosotros y tomarnos un cafecito, un tecito, una agua de nuestra fruta favorita. Yo los consentiría, honestamente, ustedes acá en mi ranchito, en mi pequeña casita, yo me los consentiría re bien. Por el momento, ahorita lo que estoy haciendo es tomándome un agua. Casi siempre ando tomando agua. Les confieso, y creo que ya les he dicho otras veces, que yo no soy mucho de tomar agua, pero tenemos que hacerlo, pues, porque esto nos lava nuestros riñones. ¿Qué les puedo decir? A mí me encanta muchísimo tomar café. Y me gusta muchísimo el café hervido, el de olla que le llaman, o el cafecito instantáneo, porque es el que más práctico para nosotras que andamos correteando en este país, es lo más práctico para nosotras. Salud, familia. ¿Qué les puedo decir, familia hermosa, preciosa? Cada día se pone más buena la situación por acá con esta gente. Déjenme decirles, mi familia, que les voy a hablar de la Daniela y de Raúl, pero y de la Jackie. Pero también déjenme decirles que les quiero hablar de muchos temas que están verdaderamente también desvergüenzados. Creo que después de este video posiblemente les hable un poquito del tema del Charlie, la Odalis y todo de esto. No sé, déjenme ver o déjenme pensar, pero por este momento déjenme decirles que me da una tristeza. No sé si me da tristeza porque con lo abusiva que es la Daniela, no sé si sentir tristeza o pena por ella. Pero yo he notado, siempre noto, y no es por tener malas vibras hacia esa pareja, pero esa pareja no va a tardar absolutamente nada. Y como que por ahí, en mis sueños, yo visualizo a la pobre Daniela sola como la hermana criando a su hijo. Vean, ¿para qué uno consigue macho para tenerlo de adorno? ¿Para qué uno consigue macho solo por puro para la cama? Por no decirles otra cosa, porque cuando uno utiliza las palabras muy dramáticas, entonces viene el pinche jefe de YouTube y ¡zas! Te dice que el video va a ser monetizado una parte porque usaste tal palabra prohibida. Ok, pues lo vamos a usar. Vean, familia, déjenme que les voy a decir la palabra que les iba a decir de hoy es: no hay que dejar que Pablo administre el dinero. Es que a veces cuando producción está por ahí, hasta por ahí, porque yo estoy acá en mi cocina y producción está por ahí en su habitación, entonces no le voy a gritar de aquí hasta donde está, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo es la palabra verdadera que tengo que utilizar? Pero como tengo tanto en mi cabeza, familia, a veces yo estoy acá, les platico de la mejor linda y la mejor manera, pero por momentos donde uno se cansa todos los días, lo mismo de irse a sacar la mugre trabajando, pues a mí hasta se me olvidan las palabras, o estoy parada acá pensando qué les voy a hacer de comer a mis hijos. La vida es en este país correteadísima, muy correteada. Sigamos con el video, familia bonita. Déjenme decirles que estaba viendo este video, qué tristeza que está Daniela por quedarse con lo peor. Porque si uno se pone a estudiar, se prepara, pues viene, y en la calle cuando trabaja o cuando está estudiando, pues te agarras el mejor partido.
Porque uno cuando tiene una profesión, uno dice, pues, ¿por qué yo me debo de conseguir a alguien que no es profesional si no me va a ofrecer, pues, por lo menos que me mantenga, caray? A mí me da una pena y una tristeza, esta gente no compagina, no tienen nadita de nada entre ellos como común, no tienen nada en común. ¿Qué pareja más dispareja? Y yo observo que ahí no hay amor. Ahí lo que hay es puro bullying y pura falta de respeto hacia la Daniela. Ese tipo que le tocó tan arrogante, que siempre anda pelando esos dientes, siempre anda como con risitas, nunca le gusta lo que la Daniela prepara de comer. Él la deja muy, muy mal parada como mujer. Él se hace aparte su comida y la otra haciéndose aparte su de comer. Por eso cuando uno está de novio con alguien, se platica lo que a uno le gusta, lo que a otro no le gusta, o cómo vamos a hacer las cosas, cuántos hijos vamos a tener, qué vamos a aportar como pareja los dos. Ellos no platicaron absolutamente nada de eso. A ellos, por lo que se les ve, les urgía meterse y comerse ay, qué rico mi banano. Esto. Eso. Es muy mala onda porque ellos como pareja están muy mal. La pobre Daniela está reciclando toda la ropa del patojo de la hermana, zapatos, el Moisés, cositas que eran del hermano, del patojo de la hermana. Entonces el marido, ¿qué va a comprar de nuevo? Es su primer hijo. Cuando uno va a tener un hijo, yo tuve 3 hijos y para mí era una emoción tan grande, y yo me iba a comprarle sus cositas, estábamos felices. Usualmente uno de mujer está con una felicidad tan grande. El padre de mis hijos siempre me decía que cuando saliera afuera, que le comprara cositas cuando no había ni nacido. Ese tipo lo veo muerto, sin ganas de nada. A él no le hace feliz el hijo. Casi presiento que por el hijo se juntó con la Daniela. Porque él, su decir era que no quería compromisos hasta los 30 años cuando ¡zas! Vivían de qué tiempos juntos, porque ellos no viven de ahorita. Ellos ahorita dejaron saber que viven juntos porque se embarazó la Daniela, pero ellos vienen comiendo de hace tiempos. Eso mismo. Entonces, ¿qué dijo la Daniela cuando la hermana le dio los pedazos de trapos ya usados del hijo, reciclando la ropa de maternidad de ella, cuando el hombre no puede comprarle ni una ropa de maternidad porque él no trabaja? Él anda ahí detrás de la Jackie grabando los videos, porque de plano, él, Carlos, por él haberse abusado de la confianza que le dio, lo tiró a la pinche chingada madre, por haber echado a la basura la confianza que le dio la Jejena y le dio el Charlie, el Carlos. Entonces, déjenme decirles, recicla la ropa de la hermana para ella, recicla la ropa del hijo, está reciclando todo. Entonces, ¿qué va a comprar el marido que tiene la Daniela? Porque como un marido como ese que tiene la pobre Daniela, mejor me compro un talego de perros que me ladren, o me quedo sola, porque cuando uno está solo, se saca la mugre trabajando, y no es por nada, y así como yo, han de ver muchas mujeres chingonas
han de haber muchas mujeres a toda máquina que se sacan la mugre trabajando y comprarse sus propios, pues, consentirse uno y comprarse sus propias cosas, porque cuando uno tiene marido, lo único que a veces uno, no todos, no quiero que generalicen, mujeres hermosísimas que van a ver el video, no todos, pero por experiencia propia les digo que lo único que buscan a veces es una chacha para que los atienda, les das desayuno, les pones el lunch, vienen, hay que tener preparada la cena aunque trabajes, y total es que se llevan una chacha y no una esposa. Eso es lo que somos nosotras las mujeres para la mayoría de hombres, una pinche criada. Les digo, no estoy generalizando, muchas han de ser felices con la pareja que les tocó. Las felicito, los felicito, sigan adelante cuidando su pareja, y el futuro me dejará ver y saber, me daré cuenta cómo esa relación se fue al pinche fracaso. Ahí no veo absolutamente nada de amor ni nada de comprensión. Son dos personas muy diferentes. Lo único que los une es un hijo, y por eso están juntos. Y como que me dejo de llamar Flori, que así mismito es. Ustedes observen y ustedes díganme si es o no es lo que yo veo. Mi familia. También, ya que estamos hablando en este video, les voy a decir que la Yaki, ahora, como no terminó de vender todo lo que le mandaban, hoy anda por las calles, por ahí regalando las cosas, trabajando, porque para ellos ir a hacer unos dos videos, eso es trabajo. Ah, caray, qué rica la vida, ¿no? Ojalá y así fuera la de uno. La única diferencia es que nosotros nos fajamos, pero a la semana ya miramos nuestro cheque y uno dice, oh, vale la pena sacarme la pinche mierda, porque aquí está mi rico y delicioso pago. Yo me seguiré comiendo este banano ahorita que suba este video. Les digo, el banano está riquísimo, gente. Oh. Me encanta el banano. Chao, familia bonita. ¡Mua!